contamos que hay muy buenas noticias. Hoy la campeona del mundo, aquí está en directo, la cuarta, el cuarto salto, está en 14.57, que es récord de Juegos Centroamericanos. Aquí va, Caterina Ibargüen, a quebrar su propio récord de 14.57, ya es medalla de oro. La de los 14, Caterine. Vamos a esperar el resultado, los jueces pisó, no, la bandera blanca, no pisó plastilina, pisó bien, le validan el salto a la campeona del mundo, que repito, 14.57 su mejor salto. Vamos a ver este salto en cuanto lo han adjudicado los jueces, tanto el juez de silla como el juez de piso, que está ahí sobre el costado en la carrilera. El primer impacto, el segundo ya al borde y el paso final en la caída, que ella inmediatamente mira hacia el costado donde tiene todo el sistema de medición al servicio suyo. 14.57, no hay duda, medalla de oro, récord para los Juegos Centroamericanos. El récord estaba desde 1998 en poder de la cubana, lo tenía Yamilia Aldama de Cuba con 14.34. Hoy, sin apurarse mucho, ella lo ha hecho con toda la tranquilidad, nuestra campeona del mundo se va a colgar la medalla de oro.